Bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro Beit Midrash hoy particularmente, donde una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo y comprendiendo cuál es el escenario central de nuestra perashá. Tal vez, como muchos han aprendido, han estudiado y lo hemos compartido a lo largo de esta semana, la posibilidad de la libertad, de la redención, de la libertad vestida de gala, no es una posibilidad tan solo de que el cuerpo se libere, sino, y por sobre todo las cosas, que lo pueda acompañar también el alma. Y cuando hablamos del acompañamiento del alma, implica de cómo hacernos dueños de nosotros mismos, ante todo, a partir de esa pertenencia única que Am Israel comenzará a sentir ya en los últimos escalones de la esclavitud. Los tomaré a vosotros como mi pueblo y yo seré para vosotros como vuestro Dios. Ese tal vez es el escenario principal de lo que representa la redención. Saber que somos dueños de nosotros mismos a partir de la conciencia existe un creador. Y ese creador obviamente me está observando, me está mirando y por cierto que también contempla cada uno de los niveles de angustia, de ansiedad, de placer y de alegría que pueden acontecer en mi vida. Es por eso que la escuela de Musar, la escuela de lo que nosotros estudiamos como lo que representa naturalmente lo moral, lo ético, que no es otra cosa que la construcción de la persona, nos invita siempre a poder pensar en nosotros mismos, pero no para sentirnos autosuficientes, sino al contrario, para poder observar eventualmente cuánto nos falta. Y cuando uno puede medir, no en distancias, sino en alcances personales, en alcances espirituales, cuánto le falta, la persona sentirá entonces una sensación mayor de necesidad de reacomodar sus fuerzas, de, por sobre todo las cosas, volver a pensar cada paso que dio, más allá de que lo haya asumido como propio, para saber si ese es el paso que verdaderamente lo hará feliz. Estábamos estudiando en este apartado que se llama la Avodá Musarit, esto que tiene que ver con, bueno, cómo yo ejercito todo lo que es mi condición espiritual y moral. Un minutito nada más, voy a bajar un poco la ventana, la persiana. Mucha claridad. Entraba mucha claridad y no me permitía ni siquiera ver la pantalla. Muchas gracias. Entonces, decíamos que Rab vuelve en este sector, en esta sección tan importante que es, bueno, vamos a ver cómo podemos iniciarnos en esto de lo que es el trabajo moral, la Avodá Musarit. Y el trabajo moral tiene que ver con uno mismo, o sea, el libro de los libros de Musar, eventualmente, nos regalan a nosotros esa posibilidad de no necesariamente imitar a nadie. La única fuente de imitación posible para la Sagrada Torá y para los sabios es el Creador. Pero entre nosotros, ninguno de nosotros tiene que ser como Abraham Avinu ni como Moshe Rabbeinu. Ninguno de nosotros tiene que ser el otro, sino que cada uno tiene que ser uno mismo. Así el Rabino Sushia de Janípoli, uno de los grandes y sensibles maestros del Hasidut, estaba muy angustiado a lo largo de su vida y sus alumnos le preguntaron por qué. Y la respuesta de él fue porque cuando yo tenga que presentarme ante mi Padre Celestial después de 120 años, no me van a preguntar por qué no fuiste Moshe Rabbeinu, por qué no fuiste Abraham Avinu, por qué no fuiste Yitzhak Avinu. Te van a preguntar por qué no fuiste Sushia.
Y ese concepto que dejaba con palabras tan simples es que nosotros a veces no podemos disfrutar de lo que somos en aras de querer imitar a algo o a alguien que eventualmente puede ser que despierte en nosotros cualquier tipo de admiración. Pero el signo de admiración verdadero es aquel que podemos encontrar en el Kadosh Baruj Hu. La Avodá Musarit, esta tarea, enseñaba el Rab, necesita de lo que es Itzlamdut. Itzlamdut significa el estudio, la preparación, el ejercitarse, el entrenarse. Y él decía la semana pasada que Itlamdut, cuando uno está en ese proceso de aprendizaje constante, en aquel lugar no tiene acceso la soberbia o el orgullo. Quiere decir que si yo, decía el Rav, para recordarles, hago una acción positiva, una acción buena, yo seguramente me voy a sentir muy orgulloso y la gente te va a decir, Kol HaKavod, Yashar Koach, Hazak Ubaruj, los demás me van a decir. Pero si yo, dice, me entreno también en hacer alguna acción buena, en realidad, dice, no hice nada por lo que pueda yo enorgullecerme. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo cómo hacerlo. Y por lo tanto, si estoy aprendiendo, no tengo que enorgullecerme. Y cuando yo estoy aprendiendo, siempre puedo ver, siempre puedo constatar, puedo notar que la acción en general no estuvo tan completa como yo pienso que tenía que estar. Y por eso es lo esencial, que nace un sentido interior de una crítica que me acompaña a mí en cada acción y esa crítica me pone a mí sobre lo que, ante todo y por sobre todo, me puedo cuestionar y puedo decir, a ver, ¿qué puedo mejorar? Tengo algo para mejorar y seguramente puedo mejorarlo. Entonces la Itlamdut, ¿saben en qué se transforma este aprendizaje, este entrenamiento, esta capacidad de poder ver y rever cada uno de los lugares que yo estoy haciendo en mi vida? Se transforma ese saber, ese aprender, ese ejercitar, ese entrenarse en una forma de vida. Y entonces, al final de cuentas, estoy en cada aspecto de mi vida, estoy aprendiendo. Soy solamente un aprendiz y siempre veo que existe una capacidad y una posibilidad de poder mejorar, porque no he llegado todavía al aspecto completo. Entonces, si eso pasa en la vida de la persona, decía el Rab, nunca la persona va a sentirse soberbia. Vean ustedes las últimas tres perashiot contando la de este Shabbat. ¿Qué habitaba en el corazón del faraón si no habitaba la única condición de la soberbia? Y esa soberbia es lo que no le permitió al faraón ceder ni siquiera un palmo, aún cuando ya estaba vencido, aún cuando irremediablemente hoy en este Shabbat Kodesh, Perashat Bo, llegará el momento más terrible de la existencia de un ser humano, que es perder a su propio hijo. Y entonces en ese momento tampoco su corazón le permitió, y ese es un corazón soberbio. Bueno, hoy el Rab entonces dice, vamos a tratar de aprender, vamos a ejercitar esta Itlandut, pero en forma concreta. Y aquí ustedes se van a sorprender, seguramente, pero bueno, a veces las cosas que pasan a ser obvias son aquellas que son las más simples. Ocho aspectos, dice el Rab, deberíamos ejercitar en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de entrenamiento, si me permiten la palabra. En este proceso único que representa, bueno, ¿cómo puedo yo aprender de aquello de lo que hago, de lo que quiero hacer, por supuesto? Bueno, entonces el primer escenario, dice el primer va'at, el primer aspecto que quisiera compartir, dice, ¿saben qué? Dice bien Rab, no lo tomen a mal, por favor. Dice, vamos a empezar nuestra abodá, vamos a empezar nuestro entrenamiento, nuestro trabajo espiritual con algo simple. Dice, vamos a aprender cómo decir cada mañana
¿cómo decir en el sentido, cómo entender? Cada mañana el Adon Olam. ¿Sí? Adon Olam. Desde ya que uno lo conoce, el Adon Olam, festivales de la canción, la música que se canta con todas las melodías y cualquier melodía siempre rimaba con el Adon Olam. Aún cuando lo cantábamos en nuestra escuela primaria, eventualmente, o en los coros que estábamos allí. Pero dice, pero por favor, te ruego, le dice al lector, no te vayas a confundir. Mi intención con esto no es le arbot le cabana. No es que con esto tú sumes y sumes y sumes más intención, más intencionalidad en lo que vas a decir. Dice, porque, y el árbol es genial, dice, es casi imposible para la persona a veces recuperarse de la percepción del Frumkeit. Del Frumkeit es de esa sensación de religiosidad, que ya lo tratamos hace varias clases. Una sensación que es para afuera, mostrarme como soy religioso delante de los demás. Dice, no estoy hablando de eso. Porque ¿saben qué? Dice él, es tan, tan difícil salir de esa adicción, de mostrarme que esa adicción de mostrarme más de lo que yo soy atrae a toda tarea a una realidad de ser más frum. Frum es frim en yiddish, que quiere decir más religioso. No estoy hablando de que pongamos atención a la Adon Olam para que seamos más religiosos. No. Nuestra intención en esta acción es leitlamet. Leitlamet quiere decir aprender cómo decimos el Adon Olam. Y si cada uno se da cuenta, cada uno podrá tomar conciencia rápidamente que prácticamente nunca prestó atención a lo que está escrito en él. Difícil de resolver. Pero, ¿cuántas veces hacemos canciones que nos encantan? Como el Igdal, por ejemplo, ¿no? Yo parafraseo al rap, nada más. Pero vuelvo a repetir. Decimos, cantamos hace un mes atrás, Maos, Tzur, Yeshuati. Prestamos atención a lo que dice. Junto con nuestros alumnos aquí en el Bet Midrash, descubrimos la riqueza de esas estrofas maravillosas que escribió un tal Mordejai allí por el siglo XIII-XIV en Roma, en Italia. Y que en última instancia uno se da cuenta de la riqueza interpretativa que nos quiso proponer el autor en una rima no fácil. Lo mismo pasa con el Igdal. Lo mismo pasa con el Adon Olam. Y dice, por lo menos ahora, ¿qué tenemos que entrenarnos? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que hacer? Poner más nuestro corazón a lo que estoy diciendo. No es poca cosa lo que está diciendo el Rab. Mamash itgalel efanav Adon Olam Hadash. Entonces, ¿sabes qué? Se te va a revelar delante de tus ojos un Adon Olam completamente nuevo. Y este tandú, dice el Rab, tiene que durar varias semanas hasta que recibamos el sentido, el gusto de este aprendizaje. Y entonces, el segundo camino, el segundo proceso de aprendizaje, dice, para poder llevar a nosotros, a nuestras personas, algo más que nos patentice, que nos muestre lo que es Itlamdut, dice, la persona deberá tener delante de sí o aprender o entrenarse en una braja. De la misma forma que dije el Adon Olam, no pedimos más cabaná, sino que aprendamos cómo bendecimos. Entonces se me ocurrió que para poder hacer algo de lo que el Rav Volbe propone, dije, bueno, voy a tratar de ver si no encontré, lamentablemente no veo más que este texto, que es el Adon Olam, como ustedes lo ven aquí, pero que no tiene fondo, fondo ahí. Bueno, voy a poner así, online.
Es una traducción que no es mía, por supuesto, no porque yo sea un gran traductor, pero me refiero de que si hay alguna cosa que hay que cambiar, por supuesto la voy a cambiar. Este Adonolam, que nosotros le decimos, cantamos, depende, no todas las mañanas se lo dice, no todas las tradiciones lo dicen, pero sería tan importante por lo menos hacerlo. Entonces, nosotros cantamos Adon Olam Asher Malach, dice Adon Olam, el soberano del universo, el señor del mundo, Asher Malach, que reinó, Beterem Kol Yetzir Nivra, antes que ningún ser haya sido creado o existiese. Nosotros ayer a la noche estudiamos Perashat HaShavua con el Ramban. El Ramban nos dio una clase de Emuná básica a lo que representa la condición judía. Y precisamente lo hace al final de Perashat Bo, porque es la antesala de la Geulá. Y entonces ese pueblo de Israel necesita ahora conocer la presencia de su Creador, que no solamente es un Dios que castiga, sino que es un Dios ante todo y por sobre todo que abraza. Pero ¿quién es ese Dios? El Ramban hablaba de los fenómenos que inundaron esa época en la vida de los judíos y de ajenos. Que estaban la gente que son Kofrim Ba'aika, los herejes, que sostenían que no hay un mundo creado por Dios, es decir, hay un mundo antiguo, Olam Kadmon, como si ya hay un mundo anterior. Y aquí el Adón Olam empieza el autor diciendo que hay un Adón Olam. Lo primero que descubrió Abraham Avinu es la existencia de un Dios soberano del universo. El concepto de Adona es el concepto de Adanut en hebreo. Aleph, Dalet, Nun, Vav, Taf. Adanut, que es la soberanía. Y por eso Adon Olam, el dueño del universo, el amo del universo. Dice Asher Malach, que reinó, todo el concepto del reinado de Dios es un concepto reincidente en nuestra plegaria. Beterem Kol Yetzir Nivra, antes que nada existiese. Por lo tanto, antes de Hashem no había definitivamente nada y después de él tampoco lo habrá. Pero la primera definición es esa. No hay nada que le preceda. Le'et na'asa vejezetzo kol. Cuando todo existió según su voluntad, azay melech shemo nikra. Entonces se proclamó rey. O mejor dice, entonces el rey fue el nombre con el que fue llamado el Todopoderoso. Y por eso cada vez que nos vinculamos con él y decimos una braja, siempre tenemos que decir Baruch Atah Hashem, que es el concepto del nombre, y después Elokeinu Melech Haolam, que es el reinado. Y entonces miren ustedes el Adonolam. Le'et na'asa bejeftzoko. Esto es muy importante. Dice, cuando todo existió según su voluntad. Este mundo fue creado solo por la voluntad de Kadosh. Y por eso, cuando escuchamos el Kaddish, que dice el oficiante en medio de la tefilá, y sabemos que lo primero que dice es Itgadal Beit Kadash Shemeherabah, que Itgadal, que se ha engrandecido, Beit Kadash, santificado su gran nombre. Eso es, por supuesto, la primera alabanza que podemos dirigir hacia él. Pero enseguida partimos de una base de reconocimiento de ante quién estamos. Be'alma, en este mundo, Be'olam, Dibera, Shevara, que lo creó, Kir'u Te. Eso es de acuerdo a su voluntad. Todo eso penetra la tefilá. Y este poema, Adonolam, cantado por los mejores cantantes y tal vez las mejores cantantes también, y cada uno con un ritmo y con una sensación y con una pasión determinada, nos muestra que el Adonolam empieza a contener las verdades mínimas, como para poder entender lo que estamos diciendo en una canción, que ahora terminamos la clase y seguramente alguno va a querer escuchar la canción, ¿por qué no? Y poder encontrar en YouTube miles de formas que se puede cantar. Pero ahora cuando la cante, seguramente va a prestar un poco más de atención. La segunda estrofa, Beajaré Kijlota Kol, y dice, y cuando todo se concluya, estamos hablando de que Kadosh Baruj Hu es anterior a todo,
pero también será posterior a todo. Por lo tanto, también el autor quiere seguir avanzando todos los principios enumerados por Maimónides, ¿por qué no también?, de la fe judía. Beharei kichlot hakol, cuando todo se concluya, levadó imloch nora, él permanecerá solo, solamente él reinará, antes y después. Ve'u haya, ve'u ove, ve'u ihiye, betifara. Y otra vez, la eternidad planteada en un poema, en una canción maravillosa, y dice, él existía, él existe y él existirá, siempre con su gloria. Maravillosa. Segunda estrofa que marca verdades que forman parte del yom yom, del día a día del Yehudí. Estoy haciéndolo, obviamente, en forma rápida, pero quisiera que lo pensemos también para que veamos cada uno de los puntos que el Adon Olam canta. Y nos dice, Ve'u ehad ve'en sheni. Él es uno y no hay un segundo. Ve'u ehad ve'en sheni. Lehamshilo le'achbira. Quiere decir, lehamshilo u le'achbira. Lehamshilo es mashal. Por ejemplo, alguien me dice, ¿y por ejemplo qué? No hay forma de ejemplificar a Dios. No se lo puede comparar absolutamente con nada. Leamshiló, leachbirá. Leachbirá también es jibur. ¿Con qué lo puedo unir? ¿Con qué lo puedo comparar? No, no, la existencia del Creador es incomparable. Y por lo tanto, no tiene imagen, no tiene forma, no lo puedo comparar con nada y con nadie. Más allá de que el texto de la Torá me regala, en mi condición humana, un lenguaje que me haga accesible la presencia de Kadosh Baruj Hu. Pero no puedo decir, como Moshe Rabenu no podía decir, que Dios es una zarza. Moshe le pregunta por su nombre, porque él necesita también comprender cuál es la esencia de ese Dios. Y que le respondió el Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu, Eheye, Asher, Eheye. Quiere decir, seré el que seré. Ve'u haya, ve'u ove, ve'u hiye, betifara. Me respondió en los tiempos de la existencia eterna. Cosa que para el ser humano es difícil de acceder y de comprender. Cuando yo entiendo que mi vida tiene límites, que los tiempos son finitos y no infinitos. Pero entonces el hombre toma conciencia de que está él aferrado a lo eterno. Y entonces si yo estoy teniendo esa fe que nace en mí, que me transmitió mi padre, o que me pudo enseñar también mi abuelo, esa fe obviamente vive en mí, vuelve a nacer en mí, para ser retransmitida a mi hijo y a mi nieto. Y eso es, Be'u haya, Be'u ove, Be'u ye, que ese Dios, Akadosh Baruj Hu, trasciende los tiempos, y trasciende las generaciones. Y ese es el mayor regalo que nos puede dar el Adon Olam. Ve'u ehad ve'en sheni. Hashem Elokeinu, Hashem ehad. Dos veces al día declaramos en la mañana y en la noche, en la noche y en la mañana. Escucha Israel, Hashem Elokeinu, Hashem es uno. Ve'u ehad ve'en sheni. Lehamshilo ul achbira. Lehamshilo quiere decir incomparable. No puede ser comparado con nada. Uleachbirá, tampoco se lo puede lejaber, unir con otro concepto. Entonces nos dice el Adon Olam, Beli reshit, beli tachlit. Entonces dice, él es el primero y sin fin. Beli reshit. Beli reshit no quiere decir es el primero, sino que no tiene comienzo. Ubeli tachlit, no tiene fin. Kadosh Baruj Hu está por fuera de todo el sistema de lo que nosotros observamos en este mundo, el mundo físico, donde todo tiene un principio y todo también tiene un fin, empezando por la condición humana. Y eso no habla de un problema de que me deprima, sino que saber que mi fe está aferrada a lo eterno y por lo tanto, más allá del límite que puedo tener cronológico aquí en mi vida, el Yehudí que sirve a su Creador, no solamente le cree, sino que le ora, que le pide,
que le sirve, que trata de ser fiel a todo lo que es ese mundo único de Torah y de Mitzvot, sabe que su vida está más allá de una sección cronológica. Beli reshit, beli tachlit, sin principio y sin fin. Velo aoz de amisra. Y por lo tanto dice, suya es la fuerza y toda la potencia. Nahon, kol yahol, es el sentido de la omnipotencia. Y ese poder de Dios lo declaramos tres veces al día. Ata gibor leolam Hashem. Mechayem et imata, rab leoshie. Tú eres gibor, eres fuerte, poderoso. Leolam, por siempre, jamás. Mechayem et imata. Y ese poder está relacionado otra vez con el concepto de la vida. La vida que está en manos de Él. Por lo tanto, dice el Adon Olam, Velo ha'oz be'amisra. Misra quiere decir, como dice aquí la traducción, la potencia en realidad, y que tiene que ver con todo el desarrollo de lo que es la presencia divina en nuestras vidas. No es casual, pienso ahora para mis adentros, que cuando hablamos de la palabra oz, que tiene la fuerza, no estamos hablando de la fuerza física, Velo ha'oz, estamos hablando de la fuerza espiritual que HaKadosh Baruj Hu insufla a sus criaturas. Y por lo tanto, dijeron que Oz se refiere a la Torah. Como está dicho, Adonai Oz le amó y te. Entonces HaKadosh Baruj Hu dará Oz a su pueblo. No es que va a ser un pueblo fuerte. No nos caracterizamos por eso. Habría que ser fuerte siempre para enfrentar la adversidad. Pero la característica natural de la fortaleza judía pasa de en oz la Torah. Quiere decir que la verdadera fortaleza, esa fuerza que está allí, que nace del Creador y se le transfiere a mí, es la Sagrada Torah. Y la última estrofa dice, bueno, la última estrofa que yo tengo aquí, pero hay muchas más, me parece, que es Be'ueli Be'jai Goali. A ver si la encuentro por aquí. Ah, no. Este es el modelo. Un minutito. A ver si tengo otra letra en hebreo también. Porque la estoy buscando en mi teléfono. Sí. Aquí. Muy bien. Leam Shiloh Ulechmira. Peli Reshid Beli Tachlit Belo Aos de Amisra. Y sigue. El Adon Olam original. Estoy ahora sí lo encontré. Beli Arej, Beli Dimión, Beli Shinui Utemura. Fantástico el autor. Tenía una capacidad de poder ser inclusivo en su texto, que está hablando de todos los principios que nos va a venir bien compararlos y decirlos cada vez que terminamos la tefilá de la mañana, los 13 principios de Maimónides. Dice: Beli Arej. Beli Arej, estamos aquí. Sin proporción alguna, aquí donde estamos empezando aquí. Beli Erej, sin proporción alguna. Beli Dimión, no puede ser equiparado con nada, no puede ser comparado con nada. Beli Hibur, perdón, Beli Erej, Beli Dimión, Beli Shinui Utemura. Quiere decir, él, nada puede cambiar en él. No hay nada que lo pueda modificar. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu, dice el autor de la Adon Olam, ¿con qué lo puedo comparar? ¿Con qué lo puedo equiparar? ¿Con qué valores? ¿Con qué cambio? ¿Puede ser un Dios que cambie? Ani Hashem lo shiniti. Eso lo declara el último profeta de Israel, llamado Malachi. Ani Hashem lo shiniti. Yo Hashem no he cambiado, jamás. Beatem bene Israel lo gelite. Y vosotros no habéis sido exterminados. Por lo tanto, también el recorrido de la Adon Olam nos lleva a descubrir verdades que fueron esparcidas así a lo largo de nuestro Tanaj, como para que tomemos conciencia que la verdadera vocación del Yehudí original, como dice el Ramjal, y ayer se lo comentaba a las señoras, es que si la persona, dice el Ramjal, quiere ser jajam, quiere ser un sabio, que primero estudie los 24 libros del Tanaj. Y lo vuelvo a ratificar aquí delante de todos ustedes también.
porque tenemos una, tenemos todos, yo también, una gran ignorancia de lo que es el Tanaj. Pero cuando podamos absorber verdaderamente el Tanaj, esos 24 libros que conforman ese tesoro peculiar, podremos entonces dar un paso más y estudiar algo más. Pero estamos en un proceso a veces de enajenación tal que no sabemos lo esencial. Así el profeta Malachí, último profeta de Israel, decía, Ani Hashem lo shini, de Atem bene Israel lo geliten. Dice, Beli Jibur, Beli Perud, Gedol Koach u Geburah. Beli Jibur. Jibur es, no que partes que se unen, u Beli Perud, y sin dispersión. Quiere decir, la materia se puede juntar y la materia se puede separar. Está diciendo que nuestro Dios no es un Dios corporal ni material. No se lo puede tener como imagen en ningún lugar. Y por lo tanto, dice en su lenguaje, para que la rima sea maravillosa, Beli Jibur, Beli Perú. No hay nada que pueda compararse al mundo material en cuanto a Dios. Gedol Koach u Geburah. Es el grande en su poder y en el valor, en el poder, en la fuerza. Y continúa el Adonolam. Be'u Eli, Be'haigo Ali. Y el Eterno es mi Dios. Y el Redentor viviente. Vaya, cuánta actualidad cobra todo esto hoy en Perashat Bo. Y ayer, la semana pasada, en Perashat Ba'era. Be'u Eli, Be'haigo Ali, Be'tzur Hebli, Be'yom Tzara. Quiere decir, y es Tzur Hebli, la roca de mi amparo en las horas de tribulación. Allí está el hombre encontrando su camino con el Creador. Un camino que no es fácil. Un camino que está lleno de complejidades. Pero lo termina reconociendo que si hay alguien en quien el hombre se puede amparar, es en él. Be'u Nisi Umanu Si. Él es Nisi. No mi milagro, es mi estándar. Nes. Umanu Si. Él es mi estandarte, Manusí es Manos. Es donde yo me puedo ir, escapar y contenerme en él. Cuando necesito refugiarme en él, sería la palabra. Menat Kosi Beyom Ekra. Y por lo tanto dice, Akadosh Baruj Hu, es la porción de mi cáliz, de mi copa de salvación cuando me equivoco. Menat Kosi Beyom Ekra. Es eso que está contenido en ese cáliz, en una copa, que representa la esencialidad de la vida. Esa copa, Kos, representa algo que me ayuda a mí a acercarme a él, porque es un Kos que se llama Kos Braja, es un Kos de bendición. Benat Kosi, Beyom Ekra. Él va a llenar esa copa en el día que yo lo invoque. La copa vacía significa la ausencia. La copa llena significa la plenitud. Be'u rofe, be'u marpe. Él es quien cura y es la curación, el remedio. Be'u tzofe, be'u ezra. Utzofe, él observa todo y es la ayuda. Esa enay le'arim me'ay diabo ezra. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? El Adon Olam no dejó nada por recorrer. Toda la Torah, todos los Nevi'im, todos los Ketuvim, todo el Tanaj, puesto aquí, al servicio del hombre, para que el Adon Olam nos regale, con sus estrofas totales, un concepto integrador de Dios. Y después sí, el final, Beyado Afkid Ruhi, en sus manos deposito mi espíritu, mi alma. ¿Cuándo? Be'aet Ishan, Be'ayera. Cuando me voy a dormir y cuando me despierto. Ashkibenu avinu le shalom. Haznos dormir en paz y haznos levantar con vida y con paz. Por lo tanto, en ese momento que me voy a dormir, beyado afkitru. En sus manos está mi alma. Ese alma que me abandona temporalmente para regresar. Be'im ruhi geviati. Dice, con mi alma y mi cuerpo, Hashem li beloira.
tanto mi condición espiritual como mi condición corporal, el Eterno está conmigo y no he de temer. Y el autor puso una última rima. Bemigdashot agel nafshi, la esperanza. Lo que nunca falta. En su santuario se regocijará mi alma. Bemigdashot agel nafshi y la esperanza del Betamigdash. Meshichenu ishlach me'era. El orden es inverso, pero aquí el orden de los factores no altera el producto, lamentablemente y afortunadamente. Que a nuestro ungido enviará pronto. Beaz nashir bebet kochi. Y entonces cantaremos en nuestra casa de santidad, en la casa del santuario. Amén, amén. Shem anora. Amén, amén. Amén. No solamente es que así sea, sino amén, como les explico aquí en las clases, es emet. Emet, Shem Hanorah. Ese nombre es el nombre de la verdad. Por eso la tradición sefaradí, cada vez que sale el Sefer Torah y es levantado delante de la gente, aparte de decir Baruch Haba B'Shem Hashem, bendito sea que viene hablando del Sefer Torah, decimos Elohim Emet, Moshe Emet, Betorato, Torah Temet. Dios es la verdad, Moshe es la verdad, y la Torah y su Torah es la verdad. Entonces aquí nosotros podemos obviamente encontrar todo un escenario realmente, no sé, emotivo, y por lo tanto las verdades que contiene el Adon Olam son verdades realmente impactantes, ¿no es cierto? Kadosh Baruj Hu, ¿qué es este canto sino un canto de alabanza al Creador? Pero que lo llama Adon Olam. Es la nueva, o no la nueva, sino una forma diferente. El Rambam, cuando habla del Creador, habla solamente del Boré. No habla de Akadosh Baruj Hu, no habla de Hashem, no habla de Adon Olam. Él habla de Aboré Itbaraj Shemo. El Creador, bendito sea su nombre. Por lo tanto, aquí, en este pequeño poema, ¿no es cierto? Pues está diciendo el Rambam, el autor, perdón, de Adon Olam, y el Rab nos dice, ¿por qué no nos entrenamos en este Adon Olam? Él decía, y lo vuelvo a repetir, nosotros no queremos que pongamos más cabaná cuando decimos el Adon Olam, no, sino aprender cómo se lo dice. Que prácticamente dice, uno va a darse cuenta que casi nunca prestó atención a lo que está escrito en el Adon Olam. Y de repente cuando uno puede ingresar en ese mundo, entonces el mundo del aprendizaje es el mundo maravilloso que nos conceden, por supuesto, los Jajamim, y en este caso los sabios del Musar, para poder ingresar en este espacio tan singular que es, bueno, vamos a tratar de no desandar lo andado, al contrario. Mirar las huellas, pero comprender que la huella que yo voy a caminar ahora es una huella que estoy tratando de dejar para quien me va a continuar. Porque en última instancia, ese es el proceso. Y así es como se va conformando esa emuná. Am Israel está en la antesala de Yetziat Mitzrayim. ¿Qué es Yetziat Mitzrayim? Emet be'emuná kol zot be'kayam anet. Cada noche, que es una mitzvah recordar Yetziat Mitzrayim, después del Shema Israel, cuando decimos Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etchem Be'eretz Mitzrayim Deot Lachem Elokim Ani Hashem Elokechem Emet. Así termina el Shema. Yo soy Hashem, vuestro Dios, que os sacó de Mitzrayim. Deot Lachem Elokim, para ser por vuestro Dios, como se declaró la semana pasada en la Perashá. Ani Hashem Elokechem Emet. Entonces, yo soy Hashem, vuestro Dios. Y la gente responde, Emet. Y inmediatamente empezamos con la braja después del Shema. Be'emuná kol zot be'kayam anet. No es solamente la verdad, sino que es la fe inconmovible que se continúa a todo eso y que forma parte de nuestra existencia natural. Y ahí el hombre, la mujer, el adolescente, el niño, el anciano, vuelven a recorrer todo lo que representa este escenario donde la fe se va a empezar a vestir de gala y que se llama Yetziat Mitzrayim. Muchas gracias, que tengamos Shabbat Shalom, Mevorach,
y que tengamos un mes de excepción, con mucho aprendizaje, con esta capacidad de poder aprender todos los días un poco y no saber cuánto ignoramos y no saber cuánto sabíamos, pero ahora nos damos cuenta que nos faltaba aprender algo más. Si uno toma esa conciencia, seguramente vamos a poder caminar por un camino de lo que es la humildad, la modestia y simplemente la capacidad de poder ser receptores a lo largo de la vida para poder después vestirnos con la mejor ropa, que es la ropa del ser dador. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas, muchas gracias. Bueno, la explicación tómenla como algo muy personal, ¿no? Pero la podemos aplicar y la podemos amplificar, por supuesto que es lo principal.